Estoy en la Alianza Francesa de la Ciudad de Santa Fe, la que está ubicada aquí en Boulevard Gálvez, esquina Las Heras, porque estamos estrenando directora en el Jardín de Infantes. ¿Cómo estás? Hola y bienvenidos al jardín. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias. ¿Desde cuánto hace que estás aquí a cargo del Jardín de Infantes? Hace poco tiempo, empecé en febrero a asumir el rol de directora en el jardín, así que acompañando a las docentes en este nuevo proceso. Contame, Virginia, ¿desde qué edad pueden venir los chiquitos aquí y hasta qué edad? Podemos recibir a niños de los 10 meses hasta los 5 años, porque las salas están de sala de 1, 2, 3, 4 y 5, y por la tarde tenemos una sala integrada, en estos momentos de 2 y 3, así que el papá también puede elegir el turno tarde. Una de las características que tiene el Jardín de la Alianza Francesa es que las salitas no son numerosas. Sí, exactamente. Las salas cuentan con una cierta cantidad de niños y lo que buscamos es un trabajo más personalizado con cada uno de ellos para poder conocerlo y poder trabajar en forma más particular. Prácticamente tienen a la maestra para ellos. Exacto, tiene a la maestra, a la auxiliar y bueno, estoy yo también en la sala compartiendo con ellos las actividades. Contame, además de las actividades curriculares que corresponden a cada sala según la edad, ¿qué otras actividades tienen los chicos aquí? Bueno, los chicos tienen música, educación física y francés a partir de la sala de 3. Lo que buscamos con el francés es que no vaya en forma paralela a lo que la docente da en el aula, sino que sea un trabajo integrado entre la docente y la profesora de francés. Y también en las salas más chiquitas, a veces hay acontecimientos que los nenes chiquitos participan, la sala de 1 y 2, porque ellos no tienen el francés como idioma. Por ejemplo, el 14 de julio pasado, celebraron también el Día de la Bastilla aquí con los chicos. Sí, el pasado viernes 14 celebramos el Día de la Bastilla, invitamos a un grupo de estudiantes del Instituto Sol, vinieron a cocinar baguette y le permitieron a los chicos, digamos, ellos también les hablaban en francés y le permitieron elaborar el pan y llevarse a su casa la baguette. O sea que van aprendiendo el francés de una forma natural y sin tanta exigencia. Sí, lo que buscamos es que el francés, como todo lo que uno le va enseñando, sea a través de diferentes propuestas lúdicas. Entonces, siempre es a través de experiencias, de juegos que van haciendo en la sala o en otros espacios de la institución. Todo esto lo logran con un clima de cálido, donde los chicos se sienten muy cómodos, donde cocinan, donde pasean también, porque me contabas fuera de cámara que hacen algunos paseos a instituciones y donde la pasan genial. Sí, la verdad que se crea un clima cálido con los chicos, de tranquilidad, y buscamos experiencias que enriquezcan la parte de formación de los niños. Hemos hecho diferentes actividades dentro de la zona del jardín, y los resultados que se ven en los chicos son mucho más productivos. Le permiten, digamos, desarrollar la imaginación, la creatividad, conocer otros espacios que están cerca de la institución y que forman parte de Santa Fe. Estamos en un periodo ahora de inscripciones para el año que viene. Sí, estamos comenzando la preinscripción para el ciclo 2024, donde le vamos a contar a los padres que pueden acercarse al jardín para conocerlo, los acompañamos, les contamos cómo trabajamos. Y el año que viene, además de compartir con ellos música, educación física y francés, vamos a incorporar el yoga, que lo consideramos fundamental para el desarrollo integral del niño en estos momentos. Fantástico, porque es una actividad que muchas veces no se tiene en cuenta para los chicos y que es tan necesaria como para los adultos. Exacto, vemos que el yoga, además de ayudarnos a respirar, a controlar la parte emocional, nos está dando una formación integral que va a acompañar con todo lo que venimos desarrollando. Si alguna mamá, papá, abuela o abuelo está mirando esta nota y le interesa conocer el jardín para ver si puede mandar a su pequeño o pequeña, puede acercarse aquí a la Alianza, no importa si no es del barrio. Exacto, no importa, puede acercarse por la mañana, estamos de 8:30 a 12 y por la tarde. Siempre le pedimos que se acerquen, nos conozcan, vengan a visitar el jardín, se lo mostramos. Así ellos después pueden tomar una decisión en base a lo que ven y le podemos ofrecer. Hay una reunión que ustedes tienen planificada para el mes de agosto, donde van a recibir a todos los interesados, a todos los papás, para que se puedan compenetrar un poco más de cómo desarrollan las actividades aquí. Sí, el día 18, viernes 18 de agosto, a las 9 de la mañana, va a haber una reunión informativa donde le vamos a contar a los papás
la forma de trabajar, la reglamentación que tiene la institución y el ideario, porque bueno, nosotros compartimos un ideario también con la parte donde el papá se entera que está la cultura francesa dentro de la currícula. Y no importa si tenés ascendencia o no francesa, pueden venir todos. El Jardín de la Alianza está abierto para todo aquel que le interese. Sí, está abierto para toda la sociedad santafesina que quiera participar de este jardín, así que los esperamos. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias a vos.